de tener nuevamente a nuestros amigos de TEDx Managua, esta vez para anunciar la sexta edición, donde queremos reconocer nuevas ideas, transformarnos y buscar esa información valiosa para hacer cambios positivos en nuestros entornos y sobre todo en nuestro país. Temas que a ustedes les interesen, medio ambiente, derechos de la niñez, derechos humanos, etc. Y entonces creo que es un poquito invitarlos a la reflexión de que las redes sociales no solamente son para hacernos selfies y destacar nuestra espectacularidad de vidas, sino también llegar más allá con mensajes propositivos, informativos, que inviten a una reflexión nacional para construir un país mejor. Hola, soy Claudia Argüello y gracias también por ser parte de esta idea, porque todos la compartimos y todos la hacemos posible. Yo voy a hablar un poco sobre educación y cómo el nuevo paradigma educativo nos beneficia mundialmente y en particular acá en Nicaragua, que ya es una realidad, cómo nuestros niños y niñas ya tienen opciones para poder crecer en un entorno diferente y que podamos todos crecer también como nación. Bueno, entonces les invito para que vengan a TEDx a ser parte de este cambio. Es un evento anual que hacemos en Nicaragua con el fin de compartir ideas. Compartir ideas que puedan cambiar un poco la realidad de las personas que las escuchan. Hacemos el evento en el Centro de Conferencia de los Palmes el 14 de octubre de este año y siempre ponemos las charlas gratis en internet luego. Este es el sexto año que hacemos el evento. Carla y Movistar nos han apoyado por los últimos tres años y es nuestro principal patrocinador, el principal patrocinador y la alianza más fuerte que tenemos aquí en Nicaragua, que gracias a ellos llevamos este evento a más de 1,000 personas y casi 800 de esas personas las traemos de todo el país. La entrada vale $20, es un precio muy accesible para cualquier estudiante y cualquier persona joven que quiera ir. Solo tenemos 200 entradas disponibles ahorita, o sea, las demás son becadas y esos fondos más que todo van para cubrir los gastos del evento, que son de montar, ¿verdad? Lo que es el escenario y demás. Bueno, en Movistar estamos muy contentos de unirnos una vez más a TEDx Managua, apoyando sobre todo a estos 800 niños becados a que asistan de forma gratuita. Son niños con altos índices académicos que vale la pena premiarlos. Nosotros creemos que invertir en su educación y llevarlos a estas charlas les va a abrir su forma de pensar y van a ser agentes de cambio en sus entornos, que obviamente más adelante van a ir transformando nuestro país, pues el futuro está en manos de los jóvenes y es a lo que estamos apostando en Movistar al apoyar este tipo de eventos.